Bueno, ayer hablemos de un pequeño avance que dio Bein Sports sobre su entrevista a Leo Messi, haciendo un resumen de todo lo que ha tenido que pasar y que sufrir en los 2 años que ha estado en París. Pues bien, ya sabemos más de la entrevista y vamos a ver qué es lo que ha dicho el argentino. Primeramente, ha comentado el porqué de su llegada en su día al Paris Saint-Germain en 2021 con estas palabras: vine al Paris Saint-Germain porque me gustaba el club. Tenía amigos, tenía mucha gente conocida dentro del vestuario. Me parecía que más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que fuese. Por eso decidí venir al club. Así lo dijo, como decimos, el argentino, que entró a valorar cómo fue un poco su adaptación al equipo. Fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que me esperaba. Fue difícil la adaptación al cambio, llegar tarde, no empezar la pretemporada, adaptarme a un nuevo club, a una nueva manera de jugar. Fue difícil adaptarnos, tanto para mí como para mi familia. También habló de cómo se contagió del COVID-19 en su primera temporada y cómo afectó todo esto. En diciembre, cuando me fui a Argentina, me contagié de COVID-19 y eso hizo que el regreso fuera diferente. Me costó volver a ponerme en forma. Luego habló de su segunda temporada, que en líneas generales fue mucho mejor que la primera, sobre todo por haber hecho la pretemporada con sus compañeros. Lo comentó de la siguiente manera: al principio de la segunda temporada fue un inicio muy bueno. Al hacer pretemporada llegó mucha gente nueva, se fueron muchos jugadores, hubo una adaptación a una nueva manera de jugar con un nuevo entrenador. En el inicio me sentí muy cómodo, pero a pesar de esto no se logró el principal objetivo del equipo, y lo dijo así: mi objetivo cada vez que empiezo es ganar todo, y uno de los grandes objetivos era la Champions. No lo pudimos hacer, fueron grandes decepciones, pero hay que darle importancia a la liga que se gana más allá de lo que quiere el club, que es una Champions. Cuando no se cumplen todos los objetivos, uno siempre quiere más, pero es lo que hay, es fútbol y hay muchos equipos grandes. Habló también, como no, del Mundial y qué es lo que significó para él, que fue, entre otras cosas, coronar su carrera como el mejor futbolista de todos los tiempos. Comentó lo siguiente: siempre que vamos a jugar una competición, vamos con la intención de ganar, de ser campeones. Siendo realistas, sabíamos que éramos uno de los candidatos, pero un Mundial es muy difícil. Empezar de esa manera fue clave, más allá de que fue un golpe durísimo. A partir de ahí empezamos a pensar y a jugar de otra manera. Sabíamos que no podíamos tener más errores. Así lo dijo el capitán del albiceleste en referencia a la primera derrota contra Arabia Saudí en el primer partido. A Messi le emocionó que el mundo del fútbol quisiese que él ganase el Mundial, y lo dijo así: había mucha gente que estaba muy contenta, muchos aficionados del fútbol querían un poco que Argentina fuese campeón, en parte por mí. No cambio absolutamente nada, lo único que puedo decir es que tenemos una estrella más. No me falta nada por conseguir, lo conseguí todo. Así de categórico fue Messi. Luego del Mundial, Messi se encontró con problemas con la afición y lo quiso analizar así en dicha entrevista. Desde el principio fue muy lindo como el recibimiento. Luego la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG. Sí que hubo un quiebre con una parte de la afición del PSG, no fue mi intención. Salió así, como anteriormente había pasado con Neymar o Mbappé. Sé que es su manera de actuar, me quedo con toda la gente que me respetó. Es una anécdota, así lo dijo Leo Messi. Seguimos con varias noticias de Messi y empezamos, como no, por la celebración de su cumpleaños número 36, y es que clubes, futbolistas, ligas y otras personalidades del mundo del fútbol han querido felicitar a Leo Messi por dicho cumpleaños. El Paris Saint-Germain lo ha hecho a través de un vídeo compartido en sus redes sociales. El conjunto francés le deseó un feliz cumpleaños y le honró con un vídeo de un minuto de duración en el que destacaban sus mejores jugadas y goles con la elástica del club parisino. Recordemos que Messi, que en pocos días acaba su contrato con el PSG y no renovará, fue objeto de abucheos por parte de la afición del Paris Saint-Germain durante sus últimos partidos en el Parque de los Príncipes. El último, justo el partido del Clermont, que daba por finalizada la temporada en el Parque de los Príncipes. Pero el PSG no fue el único de sus ex equipos que felicitó a Messi. El FC Barcelona también le dedicó un vídeo muy emotivo en sus redes sociales para celebrar su cumpleaños. En dicho vídeo, Messi comienza diciendo: visca el Barça, el club
hizo un recopilatorio de los mejores momentos del astro argentino durante su etapa como futbolista del FC Barcelona. Equipo de la infancia de Leo Messi tampoco quiso dejar escapar esta oportunidad y dejó este mensaje en redes sociales: un año más siendo el mejor de todos. ¡Feliz cumple, Leo! Así lo escribieron en su cuenta de Twitter. Por su parte, la cuenta oficial de la selección argentina también saludó al astro de Rosario con una foto de Messi levantando la ansiada Copa del Mundo de Qatar 2022 tras vencer a Francia en los penaltis. ¡Feliz cumple, campeón! Fue el mensaje escueto, acompañado de un emoji de una cabra y un trofeo. Pero una de las felicitaciones que más ha llamado la atención ha sido la de su ex compañero Kylian Mbappé estas dos últimas temporadas en el Paris Saint-Germain. Ojo al mensaje del crack de Bondi: te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos. Gracias por estos dos años juntos en París. Aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre. Solo por eso estoy agradecido. Buena suerte en tu nueva aventura. Mientras tanto, Messi mira hacia el futuro y en concreto hacia su nuevo proyecto en el Inter de Miami. Y es que desde el club de Florida están buscando acompañar muy bien a Leo Messi con cracks de cara a la próxima temporada. Ya se ha hecho oficial la llegada de Sergio Busquets, lo hablamos en un día anterior, y ahora lo que se pretende es que Messi tenga un buen acompañante en la línea delantera del equipo, y para eso se han fijado en el mexicano Raúl Jiménez. Y es que el futuro del mexicano en su actual club, en el Wolverhampton, parece que pende en estos momentos de un hilo. El delantero perdió la titularidad en los últimos partidos de la Premier League y el entrenador Julen Lopetegui dejó de confiar en él, argumentando un bajón en su juego. Incluso lo dejó fuera de varias convocatorias. Bueno, todo el mundo está hablando en redes sociales de las confesiones de Leo Messi en el avance de una entrevista que ha dado el argentino para Bein Sports. Fue como un resumen de inicio a fin de su etapa en el Paris Saint-Germain, y Leo Messi, todo un señor, tampoco quiso alzar la voz, pero dejó constancia de las dificultades que tuvo en esta etapa en su carrera deportiva. Empezamos con lo que ha dicho sobre el trato que recibió de parte de la afición del Paris Saint-Germain con estas palabras: después de saberse que no iba a continuar, la gente empezó a tratarme diferente. Una parte del público del Paris Saint-Germain, el resto y la mayoría, me seguía tratando como al inicio, pero hubo un quiebre con la afición del Paris Saint-Germain. No fue mi intención, ni mucho menos, generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué, y fue una anécdota. Así catalogó todos los pitos y todas las críticas de parte de la afición a su figura. También el argentino habló de sus inicios en el Paris Saint-Germain de la siguiente manera: vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido. Me parecía que más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación más sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que me decidí ir al club. Y también opinó de cómo fue después de su llegada la adaptación a la ciudad y al equipo, comentando lo siguiente: la verdad que sí fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo club, a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada, tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mí y para mi familia. Fue complicado. Estas fueron las confesiones de un Leo Messi que en este avance tampoco habló de las durísimas críticas que recibió, además de por parte de una parte del público, también de la prensa francesa. Un Messi que, como él también ha dicho en este avance de la entrevista, se encontró con varios conocidos al llegar al PSG. Lo mismo le va a pasar ahora en su llegada al Inter de Miami. Y es que se ha hecho ya oficial el fichaje por parte del club de Florida de Sergio Busquets, ex compañero de Leo Messi y gran amigo en el FC Barcelona. Por tanto, queda clara la intención del Inter Miami de rodear lo mejor posible con grandes jugadores a Leo Messi de cara a estos próximos meses, en los que tanto Leo Messi como Sergio Busquets tendrán la difícil tarea de sacar de la última posición al equipo de la MLS. Por tanto, Busquets también a la vez ha priorizado el estar con Leo Messi a las otras ofertas, algunas de económicamente muy potentes, que recibió el de Badía de Arabia Saudí. Por tanto, el Inter Miami contará con dos campeones del mundo en la plantilla de cara a este próximo mes de julio.
Bueno, saltó la sorpresa. Y es que la noticia del esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo, llegando incluso a los principales periódicos de Inglaterra. El mundo del fútbol está ansioso por presenciar el partido de Leo en la MLS y ahora se plantea la emocionante posibilidad de que su estreno sea contra un renombrado club de la Premier League. Sin embargo, después de la victoria de la selección argentina contra Australia por 2-0 el pasado 15 de junio, Messi fue cuestionado sobre sus deseos de comenzar con su nuevo equipo en la MLS y su respuesta fue tajante: no, ahora quiero irme de vacaciones y después ya empezaremos. Este enigma rodea el debut de Lionel Messi con el Inter Miami y a pesar de que se rumorea que podría tener lugar en el partido del viernes 21 de julio contra el Cruz Azul de México por la Leagues Cup, desde Inglaterra se plantea el escenario ideal para su primer encuentro con el equipo de la MLS. Y es que, según afirma el periódico The Miami Herald, el precio de las entradas para presenciar el partido del Inter Miami ha aumentado más del 1000%, llegando a alcanzar los $20,000. Con este contexto, el diario The Sun ha revelado información sobre el posible debut de Lionel Messi, una noticia que seguramente hará frotar las manos de David Beckham y los demás propietarios del Inter Miami. El partido de las estrellas de la MLS 2023 se disputará entre un combinado de estrellas de la liga estadounidense y el Arsenal de Inglaterra. Este evento se presenta como el escenario perfecto para el debut de Leo. El portal de Sun ha informado que este partido, programado para el miércoles 19 de julio en el estadio Audi Field de Washington, podría marcar el estreno de Leo Messi como jugador del Inter Miami. Mientras tanto, en Barcelona siguen intentando digerir el no de Leo Messi a su vuelta al Camp Nou. Y es que el presidente Joan Laporta ha pronunciado unas palabras en las últimas horas que no han gustado a los seguidores de Leo Messi. Ojo a sus palabras: el mercado de fichajes va bien hasta ahora. Los mejores jugadores del mundo priorizan jugar con nosotros. Eso lo ha dicho tras el frustrado fichaje de Messi y el fichaje del alemán Gundogan procedente del Manchester City. Unas palabras que para muchos es un desprecio hacia el crack de Rosario.